¿Qué tal, amigos de Pasión Móvil? Bueno, seguimos en el boot de Alcatel One Touch. Y aquí tenemos el Pixi 3. Este es la versión más pequeña con 3.5 pulgadas. Es un dispositivo de gama baja, muy baja, que seguramente será un muy buen bestseller en Latinoamérica. Tiene 3G HDCPA Plus, tiene un procesador dual core, dos cámaras de 2 megapíxeles y poco más. Y también tenemos por acá, y perdón ustedes el movimiento un poco brusco, pero son varios equipos que tengo que mostrarles. Tengo el Pixi 3 también, pero de 4 pulgadas. Aquí ya tenemos un procesador quad core a 1.1 GHz y lo que es conectividad 4G LTE. El equipo pues sigue siendo de gama baja, pero ya trae flash y evidentemente pues ya trae una pantalla un poco mejor, de una mejor resolución. También tenemos lo que es el Pixi 3 de 4.5 pulgadas. Este smartphone igual ya es un poco mejor, tiene también una pantalla ligeramente más grande que el que les acabo de mostrar. Tiene el procesador quad-core a 1 GHz y una cámara trasera de 5 megapíxeles. También obviamente ya es LTE. Y finalmente tenemos lo que es la versión del Pixi 3 con lo que es 5 pulgadas, que este ya es casi el phablet. Se siente ya mucho mejor, la pantalla es claramente de una resolución definitivamente superior a la de los otros equipos que les acabo de mostrar. Y pero evidentemente todos están fabricados en el mismo plástico feo, que no nos gusta. Cabe destacar que tiene 4G LTE y que encontramos un procesador quad-core a 1.1 GHz con una cámara trasera de 5 megapíxeles. Y bueno, esto fue por ahora el Alcatel One Touch Pixi 3. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like. Seguimos con la cobertura desde Barcelona en el Mobile World Congress.